presentado por Restaurant Rambla y Cottage Hotel y Suites. Bienvenidos a La Sobremesa, en una semana en donde vamos a hablar de Divergente con alguien que no cambia, porque siempre es excelente en sus comentarios, el señor Jorge Gatti. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Estamos en la misma alianza o no estamos en la misma alianza? ¿Seríamos divergentes o no seríamos divergentes? No, ¿cómo vos qué te calificaría? Eruditos no. Erudición no sería lo nuestro, ¿no? No sé. Osadía. Lo nuestro sería osadía porque hacer televisión. Sí, tenemos la cara dura, eso sí. Sí, somos de osadía. Yo creo que hay que tener una osadía. Antes de pasar a decir que nos gusta, ¿qué esperabas de ello? ¿De Divergente? Mucho sí. Menos. Uh-huh. Mucho menos. No es que sea la película para mí, pero me gustó. Al público al que va dirigido le va a gustar mucho. Ya estoy diciendo lo que me parece, pero mejor de lo que esperaba. Eso sería el resumen de lo que me pedí. Sí, yo sinceramente esperaba un eclipse y me encontré algo que es mejor que los Juegos del Hambre. Ah, yo lo compararía con los Juegos del Hambre, la 2. A mí la 2 me pasó lo mismo, esperaba menos y me gustó. Págate. La 1 no, hay una diferencia entre Juegos del Hambre 1 y 2, notoria para mí por lo menos. Sí, a mí sinceramente no me gustó mucho ninguna de las 2, pero ahora pasamos a dar más detalles. Dale. Por lo pronto, les contamos que como siempre estamos en el Hotel Cottage, que de nuevo nos agasaja con delicias como esta. Esta semana el restaurante Rambla del Hotel Cottage nos invita a degustar su clásico postre de flan de caramelo cubierto de dulce de leche. Les recordamos que el Hotel Cottage está ubicado en Miraflores 1360, enfrente de la Rambla, al ladito donde termina la Avenida Bolivia, y estén en Uruguay o cualquier otra parte del mundo, se pueden pasar por hotelcottage.com.uy, donde por ejemplo se van a enterar de que en este hotel hay 63 habitaciones recientemente renovadas, equipadas con minibar, caja de seguridad, aire acondicionado, conexión de internet de alta seguridad y un LCD de 32 pulgadas en cada habitación. Y si quieren saber más de esto y de todas las otras cosas que tiene el hotel, tienen que ir a hotelcottage.com.uy y como siempre Cottage es cottage.com.uy, en donde si vienen por acá los van a tratar tan bien como nosotros. ¿Y te animás a contarnos de qué se trata esto, que es medio complicado? No, en realidad te diría que se puede resumir con un mundo posapocalíptico, primero para que tengamos una noción de por qué ha cambiado tanto. Una sociedad que en realidad nos cuentan de una sociedad que está intramuros, esto es Chicago, es una ciudad lo que nos cuentan, no nos cuentan qué hay afuera. Sé que mucha gente ha leído los libros, así que ya sabe, porque hay 3 libros y esto es solamente el comienzo de la historia, en donde hay 5 facciones. Para dividir a la sociedad de Chicago, decidieron que hay 5 grupos, 5 características que, en definitiva, cumplimos uno u otro de los humanos. Pero más o menos todos estamos agrupados. Uh-huh. O somos eruditos, o somos osados, o somos serviciales, o somos Bueno, ahí se me confundió un poco lo de servicial con los cultivadores, porque los serviciales podrían ser los cultivadores, pero también son aquellos que buscan el servicio, aquellos que son los políticos, lo que vendrían a ser los políticos. ¿Verdad? Sí, acá políticos vendrán a ser los eruditos, por lo menos quieren llegar a ese lugar. Pero los que tienen la carga del poder actualmente son esos que cumplen con la rutina. Los que se comportan como políticos son los eruditos. Los que piensan en los demás. Ajá. Eso que siempre le escuchamos a los políticos es la vocación al servicio. Ajá. No es por dinero que lo hacen. Esto no lo hacen por dinero. Que le paguen también es una casualidad. Bueno, y después no sé si me olvidé alguna de las facciones, ya nombré las 5, pero no importa. En definitiva son 5 facciones. La más importante es osadía en esta película. Uh-huh. Y los eruditos. Porque en el fondo lo que se está hablando acá es de una sociedad que funciona con normas muy estrictas, en donde se está por preparar una revolución, por poder. Y en el medio de toda esta historia hay un subgrupo de humanos, que no solamente uno, pero casualmente la protagonista pertenece a ese subgrupo, que no están agrupados, sino que están dispersos, es decir, no es una organización que funcione como organización, sino que son individuos separados, que son divergentes, es decir, que cuando les hacen las pruebas para saber a qué grupo pertenecen, no hay un resultado concluyente. No sos erudito, no podría ser de osadía, no servirías para ser político. Es decir, esa gente es condenada a la muerte, si los encuentran. Sí, exactamente. Es más, una, no sea que son condenados, porque tendrían que ser descastados y descastados no son. No, porque ahí están los descastados. Porque sí. Además, yo no lo dije, porque no es una facción que funcione, pero están lo que vendría a ser aquellos que quedan fuera de las 5 facciones. Uh-huh. Y son los que uno vería hoy en las villas miserias, en la pobreza, en viviendo sin techo. Teo, esto es más bien, o sea, creo que trata de hacer un paralelismo con las castas de India. O sea, también. En India hay las 3 castas originarias, al día de hoy hay miles, pero también están los descastados. Yo creo que eso perfectamente puede ser un paralelo entre ellos.
Pero lo que, decís, ¿con los divergentes o con los que no? Con los descastados. Con los que no tienen facción. Claro, ah. Los divergentes, primero... Son una amenaza. Pero no entiendo cuál es la amenaza. Bueno, o sea, ¿la amenaza cuál es? Acá te hablan de una sociedad que no funcionó y que fue al caos. Uh-huh. ¿Y por qué no funcionó? Porque los humanos en realidad no estamos agrupados tan claramente en cinco categorías. Entonces, bueno, los que se agrupan en cinco categorías se transforman en ovejitas. Claro, digo, no, pero acá te están diciendo es, vos, de 1000 personas, o no sé de cuántas, todas van a entrar dentro de esos cinco grupos y va a haber una gran excepción, sí, claro, que va a hacer eso. Entonces la mayoría entra dentro de estos obvio, cinco. Obvio, por eso te digo, hay un grupo que no sabemos cuántos son. Pero yo, si yo fuera de esta sociedad, primero, esta aplicación me parece malísima, porque hasta la aplicación de los Juegos del Hambre es mala, esta es todavía peor. Pero sinceramente, o sea, yo no le encuentro cuál es la lógica a que estos divergentes no sean los líderes de estos grupos, porque tendrían que ser los que organizan todo. No los que son una amenaza, y no entendí todavía cuál es la amenaza. Bueno, lo que pasa es que las mayorías mandan. Esto es un claro. El concepto de la película, por eso te digo, yo vi una película que me sorprendió, que me gustó, porque la historia básica, cuando yo me enteré de qué era, dije, uy, esto es espantoso. Digo, estamos coincidiendo con nuestras expectativas previas. Sepan lo que, por eso estamos hablando de esta manera, porque nuestras expectativas previas eran, bueno, no me vendas esta historia que no la voy a comprar. Yo creo que no la compré tampoco, y que seguramente vos tampoco, pero de todos modos tiene cierta coherencia, no, y la trama se va desarrollando de modo tal que se hace entretenida. Yo creo que los divergentes son una minoría. Como son una minoría, las mayorías inseguras creen que la seguridad está en, si vos no sos exactamente un erudito, un tipo osado, un tipo político, un tipo que cultiva, un tipo que ayuda a los demás, no, entonces no perteneces a esta sociedad, te sacamos del medio, y aparentemente, porque tampoco lo queda muy claro, yo no leí el libro, los matan. Digo, la solución es radical. Claro, yo qué sé, pero, o sea, me imagino como así, capaz que en el libro hay una super explicación de por qué pasa esto. Me acá, dijeron que no, tampoco. Tampoco. Bueno, el libro es un poco más, pero tampoco muy explicado. A mí, sinceramente, creo que hace falta esa explicación, aunque la inventaran en el caso de que no esté en el libro, pues sinceramente me parece una bobada. Pero más allá de eso, la película está buena, porque si vos comprás esa premisa, que hay que tener muy buena voluntad, como que todo está bueno, o sea, me gustó. Debe ser. Y bueno, te va a ir mal como divergente, no avisa. No, yo acá le va a ver a todos los divergentes. Después de esa trama que yo dije, que en realidad es eso, que es un mundo post-apocalíptico, en donde hay un grupo que quiere dar un golpe de Estado y en medio de esto se impone una jovencita. Y esta es la explicación corta. Claro, y hay una divergente, además hay un romance. Ajá. Que eso sí me dijeron que en el libro está mucho más desarrollado que en la película. Que además arranca mucho antes que en la película, eso sí me lo explicaron. Esta vuelve a ser una película para un público que, como vos decías, le gustó Eclipse, le gustan los Juegos del Hambre y le gusta Divergente. Con la variante de que a los que no nos gustó Eclipse, no nos enganchamos demasiado con los Juegos del Hambre y no demasiado con Divergente. Al igual que, bueno, acá tenemos la discrepancia, a mí me pasó con la segunda de los Juegos del Hambre y con esta, se hace llevadera porque es una película que tiene acción, que tiene entretenimiento. No, y tiene sobre todo para mí el mejor punto que tiene es que el personaje central tiene un crecimiento a lo largo de la película. Empieza como una cosa y termina como completamente otra diferente. Y a su vez, este cambio del personaje central hace cambiar a toda la gente que lo rodea. Y creo que pero el mayor... es la obligación de cualquier película, son los puntos de giro, digamos. No, digo, pero por ejemplo... A veces no pasa demasiado. La semana pasada comentamos El Hombre Araña. El Hombre Araña, todos los personajes, a no ser Electro, prácticamente terminan de la misma forma que empiezan. Acá todos cambian. Y lo que más me sorprende es el hecho de que estos actores, yo no espero nada de ellos. Yo veo a esta muchachita, que todavía no sé cómo se llama, porque tiene un nombre medio complicado, y le veo primero cara de nena, no es muy linda y todavía no es alguien que tenga mi confianza. Los otros actores son relativamente desconocidos, pero el entrenador malo principal, que lo siguen poniendo en películas y yo no puedo entender cómo, hizo del hijo de Bruce Willis en Duro de Matar, hizo de malo en Jack Reacher y también hizo de malo en otra hora que no me acuerdo, pero todos los papeles son espantosos. Acá también creo que es lo peor de la película y ahora lo ponen de principal en la próxima de Terminator. No entiendo cómo, porque yo no le veo ningún mérito a este tipo. Pero aún con eso, todos los actores, que como digo, la mayoría son desconocidos, capaz que la más conocida es la negrita esta, la hija de Lenny Kravitz, pero creo que hacen un trabajo espectacular. Pero igual mira que ya hay una movida de los jovencitos, se los conocen, ya saben que eso, hay un noviazgo real entre la protagonista y el protagonista. No sabe más que yo esa no la tenía. No, esa sí, ya se lo sabe, digo, es desconocido. Es verdad que son actores nuevos, ella ya va a tener un papel en El Hombre Araña, es decir,
No, supuestamente, ya la borraron. Es más, yo pensé que esta película había sido mala, iba a ser un fracaso y por eso la habían borrado de Mary Jane en El Hombre Araña. No, esa fue mi primer instinto. Sí, no, 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 digo, por eso no. Cuando la sacaron de Mary Jane fue mucho antes. Por eso yo pensaba que la iba a andar mal. O sea, es más, y la otra que está también, que medio como que le da jerarquía a la película, es Kate Winslet. Que también es una actriz que no sé cómo termina ahí, pero el papel que hace está muy bueno. Y cuando ves Kate Winslet en el póster, como decís, bueno, esta película... Tienen el voto de confianza. Sí, la película queda pronta para una segunda parte. Era natural, porque esto es una trilogía. El libro, después veremos en películas si esto es la realidad. Sí, no, en películas van a ser el próximo libro y el tercer libro en dos partes. Por eso, hacen siempre lo mismo, que en vez de tres hacen cuatro. Pero bueno, son situaciones que pasan, como el avión que pasa. Sí. Bueno, la ventaja que tiene estar en una zona como la zona de Carrasco, acá en Montevideo, Uruguay, para los que nos están viendo por internet, estamos en los jardines del Hotel Cottage. Y el avión que no le cede la compañía ya se está yendo. Así que bueno, película que en definitiva yo creo que al público que ya va con predisposición, los que leyeron el libro y demás, los jovencitos, van a salir muy conformes. Y si un público más exigente, más veterano, más pasado fecha, nos pareció agradable, van a salir conformados. No sé tampoco cómo continúa esta saga. Desconozco. Nosotros no hemos leído los libros. A mí me ha pasado, por ejemplo, con Harry Potter yo había leído todos los libros, por ejemplo. Con Eclipse había leído el primero y leí el segundo. Es decir, había leído porque estaban en mi casa. Este libro está en mi casa, pero no me enganché. Vos sabés que esa es otra de las cosas que a mí me llama la atención, el hecho de que ahora todas las películas de adolescentes no son algo creado para adolescentes, sino que es algo sacado de un libro que a los adolescentes ya les gustaba. Exacto, sí. Supuestamente al día de hoy como que ya los adolescentes no leen, solamente miran no tele, pero... La mayoría, digo, me imagino que tu hija es la que lee. Mi hija se lo devoró este libro, ya se compró el segundo, y en Uruguay no ha llegado el tercero. Si bien llegó, se agotó, está esperando el tercero. Por eso tengo referencias al libro, pero le dije, no me cuentes mucho porque voy a ver la película, si no tenía que leer el libro. Creo que vale la pena las dos cosas, por lo que escuché decir por allí, los jovencitos y las jovencitas están muy enganchadas. Págate, del 1 al 10. Bueno, es difícil. Para mí puede ser un 7. Uh-huh. No es más que eso. Creo que va a ser más para los jóvenes. Creo que le van a dar un puntaje un poco más alto. Págate, bueno. Increíblemente yo voy a coincidir con él, también para mí es un 7. Sí, pero yo en esta esperaba mucho menos, o sea, yo esta llegué al extremo de que no me interesaban los detrás de la pantalla, no vi prácticamente los trailers y sinceramente, si no tuviéramos que comentarla, no creo que lo hubiera mirado porque he tenido tan malas experiencias con este tipo de películas. Yo, por ejemplo, desde la de Eclipse solamente vi la primera, claro, no vi ninguna otra. No, yo no creo que le sobreviviría. Yo fui a todas. Cumplí con mi tarea de padre. No, bueno, yo sinceramente no pude. Pero esta la verdad que creo que es una grata sorpresa para mí y creo que va a ser una grata sorpresa para mucha gente y el público que ya está predeterminado para ver esto, que sobre todo son las nenitas de 12 a 20 años, digo, les va a encantar y creo que va a ser un 10. Pero creo que nadie va a salir desconforme de esto, a no ser que... Sí. No sé, me no parece sé que a 4, que es el protagonista masculino, las jovencitas le van a dar más que 4. Sí. Le van a dar como unos 8. Que es un genio, porque el tipo se pone los tatuajes de lo que es y no puede decir en el cuerpo sí. Y nadie se da cuenta. Eso es también otra bobada, pero bueno. Cosas que pasan, che. Así es el mundo de cine. Che, nos despedimos acá como siempre del Hotel Cottage, que les recordamos que están ubicados en Miraflores 1360, enfrente a la Rambla, justito donde termina la avenida Bolivia. Y en el caso de que quieran saber muchísimo más de ellos, estén acá en Uruguay o cualquier otra parte del mundo, pueden pasarse por hotelcottage.com.uy y ahí se enteran no solamente de todas las amenidades y servicios que tienen, sino también algunos eventos, como por ejemplo acaba de pasar el Festival Armeño. Tiene la degustación de tés todos los martes de mayo acá en el hotel mismo y todas las otras cosas que hacen por ahí. Jorge, hasta dentro de 7 días. De 7 días. Y bueno, te muevas de ahí que ya volvemos con el último bloque. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Este verano, no te pierdas el Summer Off de Selman. Descuentos de hasta un 50%. Y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más, te los llevas con un 2x1. Sí, pagás una prenda y te llevas dos. Una oportunidad única. Encontranos en todos los locales de Montevideo. Portones y Punta Carreta Shopping. Andes Esquina Colonia. Y en Punta del Este, 31 y Gorlero y Punta Shopping. Selman, lleva lo que va con vos. Thank you.
Forestier Pose. Los mejores medios para una atención humana. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.